Saludos cordiales, amables televidentes. Bienvenidos a su semanario informativo gironense, Noti Girón, que se genera en los estudios de Girón TV y se transmite por las señales de Visión al Sur para los cantones de Girón y Santa Isabel y a todo el mundo por achiras.net.es. Les recordamos que este noticiero semanal contiene materiales clasificados como I de informativos o de opinión, F formativos, educativos y culturales y P publicitarios, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Les indicamos las opciones que ustedes televidentes tienen para comunicarse con nosotros y poder participar el lunes entre las 19 y 20 horas, día en que llegamos con la transmisión en vivo y directo. Contamos con la línea telefónica fija 2275-573, anteponiendo el 07 si es de fuera de la provincia. Para mensajes de texto y WhatsApp, les ponemos a su disposición los números celulares 099-990-0099 y 098-488-6690. Y la otra forma de contactarnos es usando las redes sociales de Facebook y Twitter de Achiras. Será un placer poder transmitir sus inquietudes, comentarios, fotos, videos, artículos de opinión, etc. Hoy contamos lunes 16 de marzo. La población mundial vivimos momentos difíciles de incertidumbre y nerviosismo por la expansión de la pandemia del COVID-19. De allí la declaratoria de emergencia que en nuestro país, al igual que muchos otros en todo el planeta, estamos sometidos para intentar detener y controlar la expansión. En mucho depende de nuestra responsabilidad y comportamiento para afrontar esta situación. A las autoridades debemos acatar las disposiciones locales, provinciales, nacionales y mundiales que nos dan. Es un paso muy positivo para lograrlo. Y también para ello debemos estar informados correctamente a través de informaciones oficiales o de medios serios y seguros. En estos momentos de crisis, con mayor frecuencia y contundencia, asoman personas anónimas y cuentas ficticias que gracias a la Internet difunden noticias falsas que fácilmente llegan a grandes sectores de la población, quienes en forma ingenua o en otros casos con malas intenciones y afanes morbosos y de causar pánico las expanden. Los momentos que vive la humanidad son difíciles y duros y no se debe aumentar esa tensión siendo cómplices de mentes malignas. Mantengamos la calma e informémonos para salir adelante. Los titulares para hoy les damos a conocer de inmediato. Emergencia sanitaria por COVID-19, ¿cómo se lleva en Girón? Deficiente servicio de agua potable vive Girón en días de emergencia sanitaria. El COE cantonal se instaló este domingo en Girón y se tomaron resoluciones. Vehículos de transporte público son desinfectados. Hoy en vivo contaremos con la presencia a través de la internet de Wilson Hernández, quien nos informará la pandemia COVID-19 en Estados Unidos, donde residen muchos compatriotas. Defensores del agua suspenden programas previstos realizarlos en Girón. El concejal Javier Delgado sostiene que zancudos provienen de lagunas de oxigenación. Distribución de gas en Girón no presenta novedades. Recolección de desechos se cumplirá con normalidad. Esto y más en el informativo actual. Atención a las farmacias de turno del 14 al 21 de marzo en Girón. Farmacia Sebastián en la 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez, teléfono 2275-453. En Santa Isabel, Farmacia Cruz Azul, El Ramal en la vía Girón Pasaje, entrada Santa Isabel, teléfono 2270-254. En la Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 2100-250. Y hablando de las farmacias, mediante la cuenta de Twitter, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, Zonal 6, manifestó que el jueves durante la noche y madrugada realizaron controles en farmacias de Girón y Santa Isabel de la provincia de La Suay. El comunicado dice que se verifica la atención de 24 horas ininterrumpidas. Un establecimiento incumplió con lo establecido en la Ley Orgánica de Salud, por lo cual fue notificado, concluyó el informe, sin indicar cuál local fue. El sistema de agua potable de Girón la semana pasada nuevamente demostró su vulnerabilidad, esta vez por el invierno, según manifestaron fuentes municipales. El primer día por falta de servicio fue el jueves 12 de marzo.
Varias fueron las instituciones educativas, como la Unidad Educativa 27 de Febrero y Juan José Flores, que acogen a unos 1000 estudiantes. El Hospital Gironense también estuvo con bajo flujo de líquido vital. El agua escaseó, además de los sectores que ya sufren y por años un buen servicio, como es San Vicente, San Juan de Pambadel y otros sectores. El camión de abastecimiento de bomberos Girón, por petición de las autoridades del plantel 27 de febrero, acudió para surtir el líquido vital para uso de baterías higiénicas y lavado de manos de los niños, toda vez que por razones de salubridad y ante la amenaza del coronavirus se deben llevar adelante medidas preventivas. Es la única institución que solicitó ayuda sanitaria, se manifestó. Esto ocurrió horas después de la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional por la pandemia del coronavirus, que entre las principal medida para prevenir es el lavado de manos. El ingeniero Juan Carlos Pizarro, director de Servicios Públicos del GAN Municipal de Girón, explicó las razones de la suspensión del servicio, acciones tomadas, pero no dio una fecha exacta de cuándo se normalizará el abastecimiento. Aquí les presentamos el video. En la parte alta del Chorro se ha suscitado fuertes lluvias y esto ha ocasionado que la planta de tratamiento de agua potable que se encuentra en el Chorro no pueda trabajar en las condiciones adecuadas, ya que este río arrastra por lo general muchos sedimentos, ramas, pues es piedras, y dificulta este tratamiento. Por lo general se opta por cerrar la planta, o si no también sucede que se nos obstruye las captaciones de agua y ya no ingresa el agua. Las reservas no se han estado llenando de una manera adecuada. Los sectores más afectados por lo general son como San Vicente, que siempre tenemos ahí problemas, y esta vez también ha tocado a la parte del centro cantonal, especialmente a la parte alta. Como les menciono, los tanques no se nos están llenando, por lo que se cierra la planta hasta que pase un poco esta situación del invierno que nos ha venido estos dos días, muy fuerte. Hemos cerrado la planta. El primer día no se sintió mucho, ya que las reservas nos aguantaron prácticamente un día, pero como las lluvias fueron constantes, ya no nos pudieron aguantar los tanques reserva. Esperemos que baje un poco la intensidad de la lluvia para poder hacer la recuperación de los tanques de agua, para que pueda servirse de una mejor manera. Se complica por situación, es por el sistema que nosotros tenemos, manejamos aquí en Girón, y cuando son vertientes por lo general de ríos, sucede estas situaciones, que ingresa demasiado sedimentos y ya no se puede tratar las aguas. Con el personal del GAN municipal, igual está pendiente, se está monitoreando, ellos están las 24 horas pendientes ahí en la planta, siempre tenemos personal ahí. ¿Quién está vigilando? No, pero como les digo, a veces ya se nos va de las manos estas situaciones de fuertes lluvias, y a veces es imposible hacer algo, ¿no? Ya que el personal también es riesgoso y peligroso que se meta en el río, ¿no? Cuando está crecido y puede pasar alguna desgracia, entonces no se puede tampoco obligar, ¿no? Y sucede esta situación que a veces nos quedamos sin el servicio en estos dos días que hemos estado, digamos, con este padecimiento. Lo que sí pediría a la población es que en este tiempo que estamos así con escasez de agua, un poco más de conciencia en el uso del agua, o que le use solo en las ocasiones que realmente ameritan, que se eviten de desperdiciar el agua. El proyecto que tenemos dentro del GAN municipal con el señor alcalde José Miguel, quien está haciendo, bueno, ya viene realizando gestiones, estamos en espera que conseguir los fondos necesarios para poder ejecutar. Como antes había mencionado, tenemos para hacer la construcción o ampliar la planta de tratamiento de agua potable y hacer una nueva reserva, que más o menos esta reserva nos almacenaría 180 mil litros más, que eso también nos ayudaría a contrarrestar cuando llegue esta temporada invernal. Yeah. Bueno, la calidad del agua es buena, a lo mejor si llegan a estéticamente el agua a tener un poco de sedimento, igual el proceso está adecuado para que la gente pueda consumirla.
Continuamos con informaciones. El jefe político de Girón, Juan Bermeo, el pasado jueves comunicó que en una reunión mantenida en Cuenca con el gobernador Javier Martínez, jefes y tenientes políticos de la provincia se dieron algunas disposiciones en virtud de la declaratoria de emergencia sanitaria dictada por el presidente Lenín Moreno para prevenir la expansión de la pandemia del COVID-19. Las declaraciones de inmediato. Entonces, el señor gobernador nos había manifestado ya que las medidas a tomar en el Cantón Girón será, en primer lugar, evitar la aglomeración masiva de personas, e igual que se suspendan los eventos aquí en el Cantón Girón. Las medidas que ha anunciado el señor presidente son 7. Quien desacate las órdenes dadas por el señor presidente y por el gobierno nacional tendrán que someterse a una sanción. Primero, el llamado a la calma. Recuerden que el pánico, la falta de orden y la indisciplina es peor que el virus. Ustedes ven, en las grandes ciudades se dijo que se evite la aglomeración, sin embargo toda la gente salió corriendo a comprar en los centros, en los supermercados. Las medidas preventivas del COVID-19 son 7, aplican desde la medianoche del día jueves 12 del 2020, se suspenden las clases hasta segundo aviso, se suspenden los eventos masivos, suspendidas las actividades de bares y discotecas. Viajeros que lleguen al país y hayan estado en España, Francia, Italia, Irán, Corea del Sur y las provincias chinas de Hubei y Guangdong tendrán que estar en aislamiento preventivo obligado durante 14 días posteriores a su llegada. Quien presente síntomas del tema del coronavirus, llamar al 1771. La sexta, tenemos 22 hospitales listos para atender cualquier caso que se dé en la provincia de La Suay. Y la séptima, se sugiere evitar ir a misa, fiestas comunales, reuniones privadas. Recuerden que es responsabilidad de cada ciudadano no exponerse y no exponer a su comunidad. Ahora, las actividades que se han tenido planificadas ya y que han estado también con el permiso para poder llevarlas adelante, ¿cuáles son y qué y ya no se podrán hacer definitivamente? Sí, definitivamente no se podrán realizar. Una de ellas está la inauguración de Radio Gironejita Online, que estaba planificado para este día domingo. No lo podrán realizar. Ya habíamos hablado y conversado con el gerente y los que participan en la radio. También hablamos con el secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales, el doctor Patricio Guaricela. Le dijimos que no se podrá continuar este evento, al igual a las personas que realizaron los planes de contingencia para el uso y ocupación de la vía pública por procesiones o traslados. También habíamos ya tomado contacto con ellos y les habíamos mencionado las medidas que había tomado el gobierno nacional. Hoy día en la tarde también nos encontrábamos en un evento en el Parque del Otorongo. Ahí habíamos tomado contacto con varios miembros o choferes profesionales de la Cooperativa de Transporte Girón, también como señores del miembros del Sindicato de Choferes Profesionales. Incluso con el doctor Jorge Moscoso se había ya estado planificando ya para que en los buses, tanto los provinciales, intracantonales y los de transporte público aquí en el Cantón Girón, se tengan las medidas necesarias, como es el gel antibacterial, para poder los usuarios también hacer uso de y así evitar un poco lo que sería a lo mejor contagiarse o infectarse. Sí, varios operativos hemos realizado para evitar la especulación, junto con la comisaria, varios tenientes políticos de la parroquia San Gerardo y la Asunción. Hemos recorrido aquí todas las farmacias del Cantón Girón, incluso hay personal civil de la Policía Judicial que nos acompaña para verificar si las mascarillas o el gel antiséptico se está vendiendo a precio exagerado. Hacer el llamado a la ciudadanía: no estamos en vacaciones, estamos con 14 días que nos ha dado el gobierno nacional para como una prevención. Yo me quedo contigo. Me quedo para seguir soñando, porque quedándome puedo ir más lejos. Me quedo para que la salud se quede de mi lado, para que la tranquilidad se quede conmigo y con los míos. Por eso, quédate en casa. El gobierno de todos.
Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook. Teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años. Brindando confianza, seguridad y desarrollo. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Trabajamos juntos. De la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que Ecuador se construye la nueva minería. Estamos de retorno y vamos a hacer este momento contacto telefónico con Estados Unidos, con nuestro compatriota Wilson Aurelio Hernández, con quien vamos a dialogar sobre cómo está la situación de esta pandemia mundial allá en Norteamérica y cómo están nuestros compatriotas, cómo está la población en sí. Wilson, bienvenido, buenas noches. Coméntenos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, Eloy. Buenas noches a la familia gironense. Y pues aquí, preocupado como todo el mundo, la incertidumbre nos tiene al borde de la desesperación, pero al mismo tiempo sabemos que en nosotros está
tratar de hacer de este momento un momento para la reflexión, un momento para la unidad de la familia, porque como sabemos vamos a tener que estar en casa y a lo mejor eso resulta algo saludable para la familia. Wilson nos comenta justamente estar en casa, y en Estados Unidos también están con estas restricciones de salir hacia la calle, hacia los trabajos. Bien, después de las disposiciones del gobierno federal, cada estado tiene la facultad de implementar las disposiciones, acuerdos que sean necesarios, y en el área triestatal, esto es Nueva York, New Jersey y Connecticut, esta tarde los tres gobernadores dispusieron que hoy a partir de las 8 de la noche ya los restaurantes, los bares, es decir, todos aquellos lugares donde existe congregación de personas de más de 50 personas ya no pueden estar abiertos. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, negocio en el que yo estoy, a partir de las 8 de la noche y a partir de esta noche solamente podemos servir comida para llevar o para entregar en casa. La disposición general y la recomendación es de que estemos en casa para prevenir casos de contagio en los sectores y en los pueblos donde todavía, ventajosamente, no ha habido casos de contagio. ¿Usted ha podido conversar con otros ciudadanos gironenses, ciudadanos ecuatorianos sobre esta situación? ¿Qué es la opinión? ¿Qué es lo que ellos comentan al respecto? Bueno, independientemente de que conversemos con gironenses o con personas de cualquier otra nacionalidad, acá estamos como seres humanos. Y sí, converso con gironenses, pero como le digo, igual que converso con ellos, converso con personas de todas las latitudes del mundo, y todos tenemos la misma preocupación. La preocupación fundamental que tenemos es cuánto puede durar esto, porque hay ocasiones en las que un terremoto, una tormenta nos somete a este tipo de circunstancias, pero que sabemos que en cuestión de horas o de días recuperaremos la normalidad. Esto lo que ha hecho es sembrar la incertidumbre, y sobre todo el hecho que todos conocemos de que todavía no existe una vacuna para el caso del coronavirus es lo que angustia a la humanidad, y no solamente a quienes estemos en el estado de Connecticut, donde yo vivo, o en los Estados Unidos. La esperanza está pues en la ciencia, en los laboratorios, en los gobiernos que sepan manejar esto con la mayor sabiduría posible y que se evite aprovechar para hechos políticos o de cualquier otra naturaleza. Wilson, con respecto a las medidas que adopta el gobierno o los gobiernos allá dentro de los distintos estados, ¿Cómo se maneja? Le hago un comentario al respecto. Aquí algunas personas han aprovechado esta declaratoria de emergencia para salir a vacacionar y así otras actividades. ¿Cómo se maneja allá en Estados Unidos? Bueno, las disposiciones del gobierno tienen que ser obedecidas. Culturalmente somos diferentes, es decir, en los Estados Unidos, un país bastante más desarrollado, culturalmente sabemos obedecer las disposiciones de nuestros gobernantes. Sin embargo, no faltan algún tipo de personas que desobedecen en principio esas órdenes, pero la gran mayoría está acatando las disposiciones, porque no se trata solamente de que alguien puede salir afectado. Aquí todos podemos ser afectados. Estamos en este momento todos en la misma nave, estamos todos navegando en mares bastante tormentosos, y es tarea de todos nosotros, de todos los seres humanos en el planeta entero, ser cuidadosos y en lo posible acatar las disposiciones de los gobiernos o de los sistemas de salud de la Organización Mundial de la Salud, porque todos estamos en peligro. Con respecto a las personas que viajan, que entran, salen desde los Estados Unidos, ¿cómo están las medidas adoptadas? Bien, como habrán escuchado ustedes, el gobierno de los Estados Unidos la semana pasada dispuso que todos los las personas que provengan de los países de lo que se llama del espacio Schengen, esto es la comunidad europea, ya no tenían acceso a los Estados Unidos, porque como sabemos, en algunos países del viejo continente y de Asia, los casos son aún más graves que acá. Entonces, eso se tiene que cumplir, pero aparte de eso, convenios internacionales, acuerdos que van teniendo los gobiernos,
también implican que las restricciones de viajes hacia los Estados Unidos no solamente vengan porque el gobierno de los Estados Unidos ha dispuesto eso, sino también los gobiernos nacionales de cada país, como es el caso de Ecuador, disponga ya restricciones respecto a la llegada o a la salida de personas, sean connacionales o sean extranjeros. Igual en los Estados Unidos, la restricción para la llegada de vuelos, sobre todo vuelos, y también me imagino que en los puertos, de personas que vienen desde algunos países donde el contagio ya es evidente, se está restringiendo, pero en general las medidas de aislamiento implican también un aislamiento de los Estados Unidos con el resto del mundo. Con respecto precisamente al aislamiento y a las medidas que se adoptan, usted que es un seguidor siempre de los medios de comunicación, informarse de todo lo que ocurre, ¿qué diferencia existe entre las medidas adoptadas acá en Ecuador con las que están allá vigentes en Estados Unidos? Yo pienso que las medidas son las mismas porque el organismo rector en materia de salud en el mundo entero es la Organización Mundial de la Salud. De ahí cada gobierno tiene que saber en qué momento decreta ciertas medidas. En los Estados Unidos en los últimos días hemos tenido mensajes bastante confusos porque como se está arrancando la campaña electoral para las elecciones de noviembre, el presidente trata de cuidar su capital político, pero esto ha hecho que él incurra, a mi criterio, en errores crasos. En principio, él minimizó el potencial efecto del coronavirus en los Estados Unidos, y como ustedes irán enterando este momento, yo creo que dentro del Partido Republicano mismo, es decir, sus coidiarios, ya empiezan a ser críticos de las medidas que ha tomado. Por otro lado, él desmanteló, cuando recién asumió la presidencia, el organismo principal del control de enfermedades en los Estados Unidos. Y hoy está tratando, de manera rápida, de reorganizar este ente, que sería el que científicamente, el que profesionalmente maneje el tema del coronavirus en los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre lo que veo aquí y veo en los Estados Unidos? Pues yo diría que la celeridad con la que en algunos países se ha manejado esto, en Estados Unidos creo yo se tardó algo, en Ecuador también se ha tardado algo. Las razones son diferentes, tal vez nuestro país estaba en el inicio de una crisis económica, era complicado. En los Estados Unidos no estuvimos en ninguna crisis económica, por el contrario, se ponderaba la bonanza económica en la que estuvimos, pero vaya que el coronavirus vino a echar todo eso abajo y hoy no solo estamos en una crisis sanitaria, sino también en una crisis económica. ¿Cuántas personas infectadas se conocen en Estados Unidos o si tiene algún dato de la área triestatal donde mayormente están asentados las personas que han emigrado desde nuestro país? Este momento, los últimos datos al día de hoy, se dice que son más de 4.000 los casos reportados en los Estados Unidos. Recordemos y seamos cuidadosos, yo no soy ni un profesional de la medicina, ni estoy en la administración pública, ni nada de eso, pero recordemos que solamente hablamos, cuando hablamos de estadísticas, de aquellos casos que han sido reportados y que ya han sido ingresados a los sistemas de estadísticas en este caso. Se dice que más de 4.000 personas han sido contagiadas y en este momento en los Estados Unidos hay más de 70 muertos. En el estado de Connecticut, y curiosamente en la ciudad donde vivo, se detectó el primer caso de una trabajadora del hospital de aquí. El segundo caso también, te digo, aquí en el estado de Connecticut, no de una persona que trabaje en la ciudad de Danbury, pero sí aquí en el estado de Connecticut. En este momento se reportan 41 casos en el estado de Connecticut, de los cuales hasta ayer teníamos solamente 26, es decir, casi se han duplicado en un día. De esos, nosotros en el estado de Connecticut todavía no tenemos reportes de muertes, pero le digo, esto crece exponencialmente. El estado con mayor número de contagiados es el estado de Nueva York, con 950, tenemos ya 5 muertos en el estado de Nueva York. El estado de Washington le sigue con 750 casos, es allí donde se dio el primer caso acá en los Estados Unidos, con 42 muertos. Le sigue California con 424 casos, 7 muertos. New Jersey, 178 casos con 2 muertos. Y así hay otros estados que tienen 5, que tienen hasta 1, y algunos estados donde se han reportado ya casos, pero todavía no ha existido
existido desenlaces fatales. El país entero está sujeto a las mismas medidas que el gobierno federal ha impuesto, y cada estado, cada gobernador va a ir tomando resoluciones y disposiciones según considere del caso, querido Eloy. Quiero agradecerle, Wilson, por lo que nos ha podido informar. Me queda una frase que usted manifestó: todos estamos en esta nave y es momento de que entre todos intentemos salir adelante. Sus palabras finales, Wilson. Pues, querido Eloy, a los gironenses, a mis hermanos gironenses, ya sea que estén allá en Girón, ahí están mis benditos padres, mis venerables padres, ahí tengo a una familia amada, a amigos, que nos cuidemos todos, que tengamos esperanza. Si bien en este momento no vemos la luz al final del túnel de este drama, esperemos que salgamos ilesos todos, si es posible, pero que al final evaluemos lo que tenemos, porque es curioso que el dolor, que las tragedias nos una y nos iguale a todos. Este rato nadie está exento de este dolor, todos tenemos la misma preocupación, y vaya que entre los que fatalmente terminen afectados por este virus, no vamos a contar solamente a pobres, solamente a inmigrantes, solamente a negros, vamos a contar también a personas que hasta ayer pudieron parecer diferentes a nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con usted. Nuevamente un saludo a todos los gironenses, a mi familia, a mis venerables padres, que Dios les proteja y que entre todos tratemos de navegar hasta la desembocadura y que todos estemos a salvo. Le agradezco, Wilson, por sus comentarios, sus palabras, sus informaciones. Nosotros vamos a continuar con el servicio informativo. Continuamos con las informaciones. Y ante la emergencia sanitaria, el COE cantonal fue convocado y se instaló el domingo en el Palacio Municipal. Fue convocado, como es su facultad, por el alcalde José Miguel Huxca. Asistieron el cuerpo edilicio, autoridades del cantón y representantes de instituciones. Luego del diálogo, el presidente dio a conocer las resoluciones. En mi calidad de alcalde del cantón Girón y como presidente del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, y ante la emergencia sanitaria dictada por el Gobierno Nacional y como resultado de la reunión mantenida con la Mesa Técnica número 2, resuelvo activar el COE cantonal de acuerdo a los protocolos establecidos por motivo de la emergencia sanitaria en el país. 2. Acoger a todas las disposiciones emitidas por el COE nacional. 3. Garantizar los recursos para los servicios básicos que son competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, implementando los procedimientos operativos, personal humano, que aseguren la calidad de los mismos. 4. Solicitar a la ciudadanía que en aquellos espacios recreativos, como parques, canchas, camineras, no se lleven a cabo concurrencias masivas de personas. 5. Se coordinará con el comisario municipal para que el Centro Comercial Girón emprenda acciones de desinfección y lavado. Así también se provea de medios de esterilización para la ciudadanía como dispensadores de gel desinfectante. 6. Solicitar a los transportistas de buses, taxis y camionetas que operen en el cantón tomar medidas de esterilización como limpieza y desinfección permanente de sus unidades, de acuerdo a lo solicitado por la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. La unidad de tránsito municipal realizará las inspecciones para verificar su cumplimiento. 7. Se procederá a realizar las respectivas desinfecciones en todos los espacios municipales: Palacio Municipal, Salón del Pueblo, Departamento de Tránsito, Oficinas del Consejo de Protección de Derechos, Registraduría de la Propiedad, Escuelita Especial, Casa del Adulto Mayor y Cibebé. 8. Solicitar a las personas que presenten síntomas como tos, fiebre o dificultades de respiración
acudir al hospital o a los centros de salud del cantón, permanecer en sus domicilios y abstenerse de acudir a lugares de concentración masiva y finalmente no automedicarse. 9. Suspender todo tipo de actividades de concentración masiva referentes a espectáculos públicos, festividades, museos, eventos religiosos, reuniones de cualquier naturaleza, espacios turísticos durante el periodo de declaratoria de emergencia. 10. Solicitar a la Comisaría Nacional de Policía y a la Policía Nacional ejecutar acciones pertinentes para evitar la especulación de productos de primera necesidad y realizar el control de los espacios públicos y horarios de funcionamiento. 11. Se recomienda a la ciudadanía ejecutar las prácticas de higiene, como es urgente el lavado de manos o utilización de productos desinfectantes. Así también, hacer un llamado de preferencia a los adultos mayores y niños que permanezcan en sus domicilios. 12. Se declara el Comité de Operaciones de Emergencia en comisión permanente. El COE del Cantón Girón hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y tomar las medidas preventivas de salud y difundir mediante los medios de comunicación los puntos acordados en esta resolución. Jefatura y Tenencias Políticas de Girón y sus parroquias, en conjunto con la policía, tienen a su cargo el control de cumplimiento de las medidas adoptadas a nivel nacional por la emergencia sanitaria ante la pandemia. La medida es difícil de hacerla cumplir por cuanto existen ciudadanos que no colaboran y allí es donde actúa la policía. Se han clausurado locales nocturnos, pero no es solamente allí el problema. Es la propia ciudadanía quienes no dimensionan el peligro y en lugar de permanecer en casa han usado la declaratoria como días de vacación. Les tenemos un informe realizado en este centro cantonal. Aquí en el Cantón Girón es un poquito complejo, la gente todavía no toma conciencia de lo que está pasando a nivel del país. Es así que nosotros en estos días hemos estado incrementando el tema de operativos junto con los policías de aquí del Cantón Girón, dando cumplimiento a las disposiciones del presidente y estando atentos a los pronunciamientos del COE nacional. Bueno, agradecer en primer lugar a la ciudadanía quien nos envía las alertas mediante Facebook, WhatsApp, avisándonos en los lugares donde se tiene concentración de personas, siendo esto como bautizos, como cumpleaños, en fin, fiestas familiares. Nosotros hemos avanzado a llegar a varios puntos donde se tiene previsto estas concentraciones y hemos procedido a hablar primero con los propietarios o dueños de las fiestas y anunciarles las medidas de gobierno que se ha tomado y hemos procedido a tener que dar por terminadas cada fiesta que se ha producido aquí en el Cantón Girón. El rechazo de la ciudadanía siempre ha estado también un poco presente porque no entienden las medidas de hecho que se está tomando, ¿no? Varios ciudadanos incluso bajo la frase de arreglemos jefe aquí nomás o a veces tomando el nombre del señor alcalde o del personal del GAD municipal han dicho que ellos han otorgado los permisos. Aquí no existe permisos, aquí existe una medida de hecho anunciada por el gobierno nacional y tenemos que darle cumplimiento. El día de hoy hemos ido a la Casa de los Tratados, hemos recorrido aquí la cancha de boli debajo de la cubierta, hemos acudido también al parador turístico El Chorro, la teniente política de la Asunción está recorriendo este momento todo lo que son las hosterías Mapanaguas e informando la medida que se ha anunciado mediante el COE cantonal aquí en el Cantón Girón. El padre lo había manifestado que la iglesia permanecerá abierta, sin embargo no dará las misas al público. Entonces la única medida de poder frenar el tema del coronavirus, todos a casa, esperamos la comprensión de la ciudadanía, nosotros nos vamos a mantener en los constantes operativos aquí en el Cantón Girón. Hemos realizado justamente operativos en primer lugar lo hicimos en las canchas deportivas de Pambadel, donde se estuvieron desarrollando unos juegos deportivos. Hemos realizado operativos de control de centros de diversión nocturna aquí en el Cantón Girón. Hemos tenido hasta el momento dos locales que se les ha encontrado incumpliendo estas medidas dictadas por el Ministerio de Gobierno. Hemos realizado los patrullajes y retiro de libadores correspondientes. Hemos intentado socializar y concientizar a la,
ciudadanía de acá del Cantón Girón, a fin de que se pueda prevenir de una u otra manera la propagación de lo que es el virus COVID-19. De que seamos un poco preventivos. Mientras no haya alguna otra disposición por parte del Gobierno Nacional, los operativos serán periódicos. Haciendo el llamado a la ciudadanía para que evite las aglomeraciones, evite de una u otra manera el contagio del COVID-19 y estar prevenidos. Y responsabilidad, en este caso, pienso yo, de los padres de familia. Son los padres de familia los que sus hogares deben poner el ejemplo y concienciar también a sus hijos, a sus familiares, a que no es una semana de vacaciones, es una cuarentena que se ha declarado. Los bomberos de Girón están comprometidos en hacer que la conciencia llegue a la ciudadanía para evitar salir a la calle. El domingo elaboraron un video que lo han compartido en las redes sociales en espera que la conciencia ciudadana llegue. El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que puede matarte. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca. Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra persona que esté infectada. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o boca que salen despedidas cuando un paciente o una persona infectada tose o estornuda. Protéjase, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón y use un desinfectante a base de alcohol o evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y una forma eficaz de evitar contagiar o contagiarse es quédate en tu casa. Por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus vecinos, por tus amigos, por todos, quédate en casa. A decir de las autoridades provinciales, en la planta de envasado de gas licuado de petróleo de la provincia del Azuay, que se usa para el servicio doméstico, las actividades son normales y no hay razón alguna para la desesperación de intentar adquirir en demasía el carburante. Se pide a la población mantenerse informado por cuentas oficiales y serias para evitar los malos entendidos como ocurren en ciertos sectores de Cuenca. Hemos consultado en Girón al gerente de la distribuidora de gas Ordóñez y nos ha confirmado que hoy nos ha confirmado que el despacho de gas se lo hace con normalidad y el expendio al público no tiene novedad alguna. Así es que no hay por qué alarmarse en cuanto al gas. Y desde la Municipalidad de Girón se han dado un líquido desinfectante para las operadoras de transporte público del cantón para que procedan a rociarlo en sus unidades y evitar así un posible contagio. Hoy se hizo la entrega en el Palacio Municipal y los conductores acudieron a recibirlos y posteriormente desinfectaron sus unidades. Más detalles a continuación. Como GAD Municipal de Girón nos hemos activado en la elaboración de este líquido desinfectante para todas las unidades de transporte, tanto comercial y público dentro del cantón. Nos hemos activado de tal manera que vamos a entregar el líquido y de que cada propietario de cada unidad pueda hacer la limpieza de sus unidades cada 3 horas, así garantizando la desinfección y evitando la propagación de este virus. Nosotros tenemos un químico, una solución de desinfectante. Entonces nosotros estamos proveyendo esto a todo el transporte público, ya sean taxis, camionetas y la cooperativa de bus. Nosotros les estamos proveyendo y ellos van a proceder a realizar la respectiva desinfección. Como recomienda la ANT, esta desinfección se la tiene que hacer cada 3 horas. Por el momento nosotros solamente aquí en el Palacio Municipal. Ya dependiendo de cómo vaya avanzando la situación, podemos otros lugares. Estamos entregando una gran cantidad de líquido para que un representante de cada unidad y ese representante de la unidad reparta a cada uno de sus socios. Estamos entregando más o menos para una semana este líquido porque es una solución que se tiene que colocar mediante spray. Y hay responsabilidad de cada uno. No hay sanciones establecidas, pero yo creo que el compromiso está sobre las sanciones. Yo creo que cada uno tiene familia, tiene hijos, tiene padres, entonces evitar esta propagación del virus. Lo que también se está disponiendo es que, aparte de la desinfección que se está realizando, el desinfectante que está dando el municipio, también se recomienda a todo el transporte público que ellos anden a llevar un gel antibacterial, ese que se coloca en las manos, de tal forma que se provea tanto a los ocupantes como a la persona que utiliza el vehículo. Cuando recibimos este líquido tenemos que limpiar primero todo el vehículo por dentro y rociar todo el vehículo para que quede bien desinfectado, incluso las maniguetas del carro, volante, manos,
para desinfectarse bien y no tener ningún tipo de contacto. Cada 3 horas nos manifestó que tenemos que estar haciendo esta limpieza, esta desinfección de los vehículos. Tenemos que pasar por mediante de WhatsApp las fotos que estamos haciendo las limpiezas de los vehículos y entonces ahí se constata que se está cumpliendo. De esta manera se evitaría el contagio, la gente ya no tendría ningún problema de utilizar los taxis. Bueno, en este momento nos encontramos en el proceso de desinfectación de cada una de nuestras unidades que mediante pedido de la Agencia de Tránsito se nos ha hecho que hagamos este proceso. Entonces, en vista de que para nosotros es medio complicado transportar todos los buses en un solo día a la ciudad de Cuenca, queremos agradecer aquí a la voluntad del jefe del Cuerpo de Bomberos de aquí de Girón, nos está dando esta ayuda, entonces estamos haciendo ya la desinfectación de cada una de las unidades. Queremos informar que si se les acaba el líquido, vamos a seguir preparando para seguir entregando. La Agencia de Regulación y Control de las... Yo me quedo. Me quedo contigo. Me quedo para seguir soñando, porque quedándome puedo ir más lejos. Me quedo para que la salud se quede de mi lado, para que la tranquilidad se quede conmigo y con los míos. Por eso, quédate en casa. El gobierno de todos. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Carastos. 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 Carasto. Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Les vamos a dar lectura a algunas disposiciones emitidas desde el GAD municipal. Para mayores detalles les invitamos a ingresar a las cuentas de Achiras en Facebook para que puedan tener mayor detalle. Pero, dicen, desde el lunes 26 de marzo se suspende atención al público en la unidad de tránsito municipal hasta nuevo aviso. Farmacia municipal no suspenderá la atención al público. Desde mañana martes 17 de marzo se suspende temporalmente la atención al público en todas las dependencias municipales hasta nuevo aviso. Personal administrativo se ha organizado para realizar actividades mediante la modalidad de trabajo en casa y teletrabajo. El personal del Departamento de Servicios Públicos, agua potable, laborará con turnos y bajo los protocolos de seguridad para garantizar el servicio de líquido vital. Mientras dure la emergencia, cualquier consulta se podrá realizar al número 2275-212. Personal obrero de las áreas de servicios públicos, comisaría municipal, darán mantenimiento y control para realizar trabajos de desinfección en el Centro Comercial Girón y otras instalaciones. El Departamento de Obras Públicas mantendrá las actividades requeridas de mantenimiento viales. Mediante resolución administrativa, no se realizarán cobros de multas ni recargos en el pago de servicios de agua potable, matriculación y demás tributos del mes de marzo de 2020. También tenemos un comunicado de la EMAIC-EP que dice:
La empresa pública municipal mancomunada de aseo integral de la cuenca del Jubones, EMAIC EP, con el afán de servir a la ciudadanía del cantón durante el periodo que dure la emergencia sanitaria en el país, informa lo siguiente. El servicio de aseo y recolección de los residuos sólidos en el cantón Girón se mantiene normalmente y en los mismos horarios establecidos todos los días. Y en otro ámbito de informaciones, este 20 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Se tenían planificadas algunas actividades, sin embargo se les han suspendido. El señor Rigoberto Sánchez nos da más detalles. Como coordinadores de la defensa del agua, los que venimos haciendo por muchos años defendiendo al agua y nuestra madre naturaleza, hemos venido haciendo muchas acciones y eso queríamos dar a conocer al cumplirse ya el día 24 de marzo, un año que se realizó la consulta popular en el Cantón Girón. En la misma que el pueblo se volcó masivamente a expresar su voluntad en las urnas que no queremos extracción minera en fuentes de agua, en Quimsacocha, hoy Loma Larga. Por esta razón, nosotros nos hemos mantenido desde el 24 del año pasado, desde el 24 de marzo, nos hemos mantenido en muchas acciones, al pie de lucha, para hacer que se defienda las autoridades, tanto locales, nacionales, que tienen su competencia, hagan su parte de defender la voluntad del pueblo del Cantón Girón. Nosotros de nuestra parte nos ha costado desde luego mucho para realizar esa consulta popular. Ya tenemos nosotros 19 años de lucha en defensa de ese líquido vital tan importante que es el agua. Por esta razón, no podíamos nosotros estar tranquilos. Pensábamos nosotros, por cumplirse un año de la consulta, como también el triunfo de aquí, del señor alcalde del Cantón Girón, también ya se hace un año que salió electo para alcalde del Cantón Girón, y el compañero Yaco Pérez a la prefectura provincial de la SOAI. Entonces íbamos a realizar muchas acciones, como por ejemplo el día 20, el Día del Agua que se festeja, íbamos a realizar una masiva concentración en la ciudad de Cuenca, y el día 24 de marzo hacer una gran marcha provincial aquí en el Cantón Girón. Y eso queda pendiente, esta gran marcha a realizarse. Pero, como es de conocimiento de la ciudadanía y del mundo, la situación que estamos pasando nosotros por la coronavirus, entonces hemos tratado nosotros de suspender estas acciones. Y desde varios sectores del Cantón Girón se ha manifestado que existe una plaga de zancudos y que está afectando a la ciudad en las últimas semanas, que no dejan descansar, principalmente en las noches, por el sonido y las picaduras que emiten. Según el concejal Javier Delgado, el foco de anidación de estos zancudos y moscos está en las lagunas de oxigenación ubicadas al sur del cantón, que requieren una atención y mantenimiento. En primera instancia se tienen informes de la ingeniera Yasmín Valdés, quien está a cargo de la UGA, y quien nos informa que las lagunas están en sí cumpliendo la función. Pero como se puede observar en los videos y en las fotografías planteadas, se observa que no hay el respectivo mantenimiento preventivo ni correctivo con esas lagunas. En este caso, mis estimados televidentes, a simple vista se puede observar que las lagunas están ya con los lodos que rebasan. No existe la respectiva mantenimiento en lo que es la mala hierba. Como comisión de Ambiente, Producción y Riego, nosotros hemos presentado nuestros respectivos informes
y en este caso también se ha llevado a consejo para que desde el departamento perspectivo que servicios respectivo que servicios públicos se dé cumplimiento a esto. Esto fue ya desde noviembre, desde el año del año pasado, pero hasta la fecha no hemos tenido resultados, no hemos tenido gente que está aquí trabajando, dando mantenimiento. Y cabe recalcar que esto de aquí no solamente se da en esas lagunas, sino se da también en los otros espacios que tenemos, como es en el caso de Pambadel. Tenemos también en el caso de las aguas servidas que vienen del San Vicente. En este caso son desprendidas directamente hacia el río Camacaro. Se han hecho las observaciones, se ha planteado al señor alcalde y esperemos que desde los departamentos respectivos se cumplan los respectivos proyectos para dar en este caso atención a estas obras que son necesarias dentro del cantón, y también recalcando que dentro del COTAD las actividades que debe cumplir el GAD municipal son exclusivas en este sentido, en lo que es servicios públicos y agua potable, que son obras prioritarias que se deberían manejar. Por eso también hago un llamado también a toda la ciudadanía, si tiene algún inconveniente en este respecto, que nos haga saber también. También tenemos presencia de moscos y, por qué no, malos olores. Aquí, como se puede observar, el simple hecho, a las 6:30 de la tarde, aquí se forman nubes de zancudos. Hay que también considerar que estamos de aquí a una distancia de las lagunas, de aquí del sector, de este sector, estamos a una distancia de 300 metros al hospital, un CBB, de la casa del adulto mayor. Estamos a unos 400 metros del colegio Alejandro Andrade Cordero. Hacer un llamado también esto al consejo, que se debe manejar estas obras de una manera prioritaria, porque todo esto conlleva a una mejor salud de toda la ciudadanía. A las 5 de la tarde es insoportable aquí, es un sonido terrible, como si tuviera un radio mal sintonizado, y no es solamente aquí en la casa, sino son todos los sembríos, potreros, donde los vecinos, está ya hasta más arriba del hospital. Debemos tomar medidas urgentes, alguna alternativa, caso contrario va a ser peor que en la costa. Ahora ya no es solamente el coronavirus, sino los zancudos de Emilia. Es una cosa terrible. Nos vamos a despedir, no sin antes recordarles que debemos mantener la calma y estar bien informados de fuentes oficiales y de medios de comunicación seguros. Por favor, no propague informaciones que usted no sepa de dónde provienen ni esté seguro de su veracidad. Esto, en lugar de ayudar, aumenta la tensión, aumenta la preocupación, y esto en nada bien hace ni a usted mismo ni a la sociedad. Entonces, seamos responsables y, por favor, nos unimos. Quedémonos en casa hasta que este problema pase. Gracias, nos vemos el próximo día lunes. Yo me quedo. Me quedo contigo. Me quedo para seguir soñando, porque quedándome puedo ir más lejos. Me quedo para que la salud se quede de mi lado, para que la tranquilidad se quede conmigo y con los míos. Por eso, quédate en casa. El gobierno de todos.